Bueno, todo sistema implica un conjunto de actuación de diversas instituciones. No solamente implica la actuación de la Fiscalía en la persecución del delito, sino también en el sistema de prevención para la comisión de estos hechos, además de la intervención de la justicia, que ésta tiene que ser imparcial y que pueda garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y luego, en la ejecución de la pena, que se pueda dar un sistema de resocialización adecuado. Bueno, yo creo que ese es un papel importante el que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Estatal Anticorrupción, porque debe de haber una coordinación específica entre ambas sistemas, como lo refiere la misma Constitución en sus reformas que han tenido cuando se hace la creación de estos sistemas. A través del litigio estratégico, empezar a romper estas burbujas que han tenido tan cerrado el acceso a la justicia, sobre todo asociadas al tema anticorrupción. Entonces, nuestro objetivo es que esta brecha que estamos logrando abrir a nivel nacional, pues pueda poderse replicar y ser usado en todos los sistemas locales a nivel nacional. Creemos que eso es algo a lo que debemos aspirar. El principal problema en nuestro país, mucha gente dirá que es la corrupción, que es la desigualdad, que es la injusticia, que es el hambre, la pobreza. Y no, creo que el principal problema en nuestro país es la apatía ciudadana. Mientras seamos apáticos como ciudadanos, todos los demás problemas van a llegar. Entonces creo que este tipo de acciones, tienen que ir encaminadas también hacia un tema donde a la gente le hagamos despertar y le hagamos creer que sin su participación no vamos a ir para ningún lado.